En el mes de marzo de este año, tuve el honor de visitarlo junto al ministro de Industria, Gustavo Leite, reunión en la cual le informamos a usted y a la prensa que estábamos ante el inicio de una revolución, de la revolución que todo país desearía tener, la revolución industrial del Paraguay, y que traería consigo el combate a la pobreza a través de la generación de puestos de trabajo dignos, con la llegada de grandes proyectos multinacionales que nos aportarían, además de la generación de mano de obra, capacitación, know-how técnico. En aquella reunión, presidente, le informamos que a través del régimen de maquila y el desembarco de nuevas industrias se crearían aproximadamente 10.000 puestos de trabajo. Quiero en nombre mío, y si me permite, señor ministro, pedirle disculpas porque cometimos un pequeño error en aquella reunión, ya que esa información que le entregamos estaba errada, pues con el correr del año, de marzo a esta fecha, y con la llegada de Sumidenso a este parque, más los próximos inicios de obras que realizaremos en los próximos días, se concretarán 12.000 nuevos puestos de trabajo que estarían a full capacidad durante el año 2015. Este proyecto estamos iniciando gracias a excelente atención y profesionalismo que hemos recibido de parte del gobierno nacional y de cada una de sus autoridades, principalmente en la persona del señor presidente de la República y del ministro de Industria, que desde el inicio nos transmitió su apoyo, y por sobre todo porque hemos recibido la seriedad que transmite la gestión de este maravilloso país. Creemos y confiamos que en el proyecto Sumidenso en este parque industrial será un gran éxito, principalmente porque confiamos con el mayor tesoro y valor que tiene este país, que es su mano de obra. Nuestra expectativa de venir a este país, además de los beneficios y de la transparencia que se ve en el mundo a través de este gobierno. Lo primero, siento, presidente, que usted debe estar como yo y quienes lo acompañamos desde el principio con esta idea de que está comenzando una revolución en el Paraguay a favor de nuestra juventud. Todo, absolutamente, lo que hacemos acá es para que la juventud paraguaya tenga empleo digno. Esta es una materialización. En ese sentido, ¿qué más podíamos esperar? Y qué felicidad, embajador Ubeda, que la tienda ancla de nuestro shopping, o sea, la empresa ancla de nuestro parque, venga de Japón. Porque cuando estuvimos con el presidente, entrevistaron con su majestad el emperador, el primer ministro, hablábamos de los lazos históricos de Paraguay y Japón, parecía un tema poético, es de poesía puesta en acción. Entonces, bienvenidos a Paraguay, Sumidenso, Sumitomo, su marca. Segundo tema, señor presidente, quiero recalcar el otro tema que usted siempre habla, trabajo en equipo. Acá, señor presidente, está el ministro de Obras Públicas. El Ministerio de Obras Públicas está comprometido con la infraestructura. Está el ministro del Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Está comprometido con el entrenamiento. Está el presidente de la ANDE, de la SAP, de empresas. Está el presidente de SICOM, de quien es este predio y gentilmente accedió a apoyar desde el comienzo. Acá no hubo retaseos, acá no hubo estrellas, acá hay un trabajo de equipo. Y quiero recalcar que, independientemente de los colores de la gobernación y del municipio, estamos trabajando juntos porque lo que viene primero es nuestro país. Entonces, primera visión, trabajo; segunda visión, trabajo de equipo; tercer tema, comprometernos, porque acá hay lugar para que puedan trabajar entre 8.000 y 10.000 paraguayos. Está con nosotros el senador Osorio, yo sé que él es uno de los padrinos de esta criatura. Le agradezco que nos acompañe. Yo sé que él está comprometido con su comunidad, y cuando hablamos, presidente, hace menos de un año, usted me decía,
¿te parece que podemos hacer un parque? Y emprendimos, y así es. Este es un país de emprendedores, este es un país de gente valiente, este es un país de gente que merece lo mejor. Los paraguayos no somos menos que nadie. Tenemos que mantener la humildad, tenemos que seguir apostando al trabajo, y estoy seguro que vamos a coronar con éxito todo. A la comunidad de Capiatá, que está representada aquí por algunos amigos, les digo que tenemos un compromiso de sangre con la ciudad, con el departamento central, y que vamos a hacer todo lo posible porque este parque sea un orgullo. En este parque no es un lugar donde se van a instalar empresas, es un lugar donde se van a forjar futuros nuevos. Aquí va a haber una, corríjame señor presidente, ¿se llama subestática o estación de electricidad dedicada para este parque de la ANDA? Acá no vamos a improvisar nada. Acá el que venga va a tener energía de calidad. Acá va a haber una planta de tratamiento de cloacas. Este es un parque limpio. Acá no se van a permitir industrias poluyentes, solamente industrias limpias. Entonces, estamos trabajando, y a los empresarios que invirtieron, y estoy seguro que van a invertir, les digo que estamos en el mismo barco, creemos en lo mismo, creemos en un Paraguay pujante, fuerte. Y le doy una noticia, señor presidente. En el mes de febrero van a iniciar la contratación de personal y el entrenamiento. En el mes de mayo, si Dios quiere, estoy seguro que Dios nos va a acompañar, van a iniciar a entrenarse acá en la fábrica. Y si Dios quiere, en septiembre, octubre, vamos a inaugurar oficialmente la fábrica. Así que menos de un año acá va a ser realidad lo que estamos soñando.